Hello everybody, how are you today? Are you ready for this new lesson? Yes, you are, but that's great. Thank you very much for being here on Talk UTV. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Talk, en el programa del día de hoy. Pues vamos a seguir revisando este tema que estamos tratando en algunos programas de cómo se unen los verbos. Es un tema muy interesante y muy necesario que nos, bueno, ustedes, nosotros los podamos pues explicar y lo podamos aprender. Esto es muy importante ya que cuando estamos escribiendo en inglés tenemos que ver la forma correcta en la cual los verbos se unen entre sí. Es algo muy importante. Bueno, y antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se arriesgaron a coger la prueba de inglés. Muchas gracias por tomar la prueba, aunque no todos lamentablemente han pasado, no importa, pero los que sí lo pasaron, con, eh, congratulations. Y los que no, pues tenemos que esperar para la siguiente vez que abramos el enlace y ustedes pueden tomar la prueba 1, la 2 y en esa ocasión va a ser pues la prueba número 3. El tema ya se va complicando un poquito y vamos ya uh, poniendo temas un poquito más difíciles, un poco más, como en inglés se dice challenging, que quiere decir que tienen un reto más grande. Esperamos que el programa les esté sirviendo de mucho. Tenemos muchos buenos comentarios que nos han hecho en Facebook. Thank you very much for the support. Muchas gracias por el apoyo. Lo que vamos a tratar el día de hoy es la última parte del, de esta serie de programas que estamos viendo cómo unir los verbos. Vamos a ver la parte número cuatro y vamos a ver cómo un verbo se une a otro verbo a través de una preposición. ¿Cuál es la forma en la cual el verbo va después de una preposición? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a dar una pequeña revisión de todos los programas que tienen que ver con este tema. Miren lo que hemos visto ya en los últimos, eh, en los últimos programas. Miren, hemos visto verb forms, es decir, las formas en las cuales los verbos van unidos el uno con el otro. Habíamos visto que un verbo cuando eh, tenemos el... Este verbo modal can, el verbo va en su forma normal, habíamos visto eso, ¿sí? ¿Recuerdan? También vimos que para unir dos verbos lo podemos hacer a través de esta partícula to. En el medio de los dos verbos vamos a colocar el to. También vimos que había verbos que unidos a otro verbo lo podíamos hacer a través de un gerundio, es decir, aumentando el ing al verbo. Y también de manera general habíamos visto que los verbos... Después de una preposición van en gerundio, van con ing. Y vamos a dar algunos ejemplos para recordar todos estos que hemos visto. Ya lo habíamos visto el primero. Miren qué fácil cómo se dice: Yo puedo tocar la guitarra. Miren, y ahí tenemos: I can play the guitar. I can play the guitar. Dice: Puedo tocar la guitarra. I can play the guitar. Ok, observen que el verbo play se encuentra en su forma simple, no tenemos nada añadido ahí, no está el to, no hay el ing, no hay nada. I can play the guitar. Cuando tenemos el verbo modal can, el verbo que le sigue va siempre en su forma sencilla, tal como ven en el ejemplo. I can play the guitar. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente caso. Habíamos visto que existen verbos que van unidos a otros verbos con el infinitivo, es decir, con la partícula to en la mitad, por ejemplo, I want, miren ahí está el primer verbo, I want to play the guitar. Dice, yo quiero tocar la guitarra, I want to play the guitar. Observen que en medio de los dos verbos tenemos la partícula to, I want to play the guitar, yo quiero tocar la guitarra. Pero habíamos visto el siguiente caso también, vamos a proyectar que hay verbos que se unen de las dos formas. O le pongo el to o también le pongo el ing y no varía el significado. Miren esto. Entonces es lo mismo decir, por ejemplo, en este caso, el verbo love, que es uno de estos verbos que les comentaba, puede unirse a otro verbo de dos maneras. Es lo mismo decir I love to play the guitar, que significa a mí me encanta tocar la guitarra, I love to play the guitar que unirle al, al mismo verbo pero con ing. Observemos. Es lo mismo decir I love playing the guitar. Es lo mismo. Entonces es lo mismo decir I love to play the guitar que decir I love playing the guitar. The same. There is no difference. Same thing. So you don't have to worry about that. No hay que preocuparse al respecto. Es lo mismo decir de las dos maneras. Pero también habíamos visto verbos que van unidos a otro verbo a través de un gerundio. Y ahí sí tenemos que utilizar un gerundio. Uno de ellos era el verbo enjoy. Siempre que vamos a unir otro verbo al verbo enjoy, tenemos que hacerlo con un gerundio. I enjoy playing the guitar. Dice, yo disfruto tocar la guitarra. Habíamos visto esta lista de verbos. Que van unidos con otro verbo a través del gerundio. Miren, I enjoy playing the guitar. No es correcto decir I enjoy to play the guitar, sino I enjoy playing the guitar. Y el último ejercicio, o el, el, lo que vamos a ver el día de hoy, sí, es la, eh, bueno, la cuarta parte, sí, de cómo unir otros verbos. Miren el tema que vamos a tratar. Bueno, vamos a ver la última parte de eh, estos, eh, esta serie de programas que tienen que ver con este tema y tienen que ver con verb forms. Y bueno, y antes de ver los ejercicios, quiero que me acompañen al pizarrón. Vamos a ver muy rapidito qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Ya hemos visto algunas formas de conectar verbos, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a concluir con esta muy interesante. Es esta. Es cuando tenemos una preposición. Y luego de la preposición, de preposición... Tenemos un verbo, sí, que va a ir siempre en ing. Tenemos algunas eh, preposiciones, por ejemplo, este es el más conocido: at, o puede ser in, puede ser about, puede ser before, after, etcétera, etcétera. ¿okay? Tenemos algunos casos de preposiciones. Y siempre, siempre que veamos una preposición, y queremos colocar un verbo después de una preposición como vemos en este ejemplo el verbo siempre va a ir con ing siempre 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 el verbo va a ir con ing esa es una regla gramatical ok miren voy a poner algunos ejemplos aquí para que ustedes me puedan me puedan seguir ok voy a utilizar uno con el, la preposición at vamos a utilizar este good at qué quiere decir good at. Bueno, en español lo entendemos como bueno para. Bueno para. ¿Sí? Y yo puedo decirlo esto, miren, puedo decir I am, I am good at. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy, miren, yo soy bueno para. Y si ustedes son buenos para cocinar, ¿cómo dirían? I am good at. Voy a poner el verbo cook aquí y tengo que ponerla en ing. I am good at cooking, dice, yo soy bueno para cocinar. No le vamos a entender como yo soy bueno para cocinando, no tiene sentido, ¿verdad? Suena feo. Le vamos a entender así como yo soy bueno para cocinar. I am good at cooking, soy bueno para cocinar. Miren, puedo utilizar este in, sí, es muy utilizado decir esto, interested. Interested, bueno, vamos a hacerle más grandecito, así que les parece si hacemos un poquito más para acá. Podemos decir interested. Ok, ¿qué quiere decir interested? Interested, interesado. Y puedo hacer una oración como esta, miren, I am interested. Y puedo decir, yo estoy interesado en aprender inglés, por ejemplo. I am interested in... Learn. Miren, el verbo aprender es learn. Pero como la regla gramatical me dice que el verbo después de una preposición, como la que vemos aquí, tiene que ir en ing, me queda así. I am interested in learning English. Miren, ¿qué dice? Estoy interesado en aprender inglés. I am interested in learning English. Pongamos un ejemplo con about. ¿Qué les parece si utilizamos este adjetivo, worry? Bueno. Como vamos a utilizarle como verbo, sería worried. ¿Qué significa worried? Bueno, de hecho es adjetivo, no es verbo. Worried es preocupado. Preocupado por, en inglés se dice worried about. Preocupado por. Y por ejemplo, voy a poner en un, aquí una oración, voy a decir, I am worried about. Dice, estoy preocupado por, puede ser, estoy preocupado por dar una prueba. I am worried about taking an exam. Decir, an exam or a test. Exam. Okay, I don't need capital letter here. Okay, miren lo que estoy diciendo. I am worried about taking an exam. Dice, estoy preocupado por tomar esta prueba. Por, da, por dar la prueba. Ok, tenemos before. Voy a concluir con esto para ir a los ejercicios. Miren, puedo decir. I watch TV puedo decir. Yo veo televisión antes. Sí, por ejemplo puedo decir, yo veo televisión antes de dormir. I watch TV before sleeping. Oh, bueno, aunque no queda también decir sleeping, queda mejor decir going to bed, suena mejor. Going to bed. Dice, yo veo televisión antes de, miren el verbo ir, ir a la cama o de ir a dormir. So, watch TV be, be before going to bed. En definitiva, ¿qué estamos viendo? Todos los casos que estamos poniendo aquí es que tenemos una preposición. Tenemos la preposición aquí y luego de la preposición, miren que el verbo va con ing. ¿sí? Esa es la regla gramatical. Y vamos a ver algunos ejercicios, muchos, muchos ejercicios para reforzar un poquito más esto. ¿Qué les parece? Si vemos el primero. Ok. Miren qué fácil este ejercicio. Ustedes lo pueden memorizar si quieren. Dicen, My teacher is good at teaching. ¿Qué quiere decir esta oración? My teacher is good at teaching. Dice, mi profesor es bueno para enseñar. Y observen cómo el verbo teach, que significa enseñar, se encuentra en la forma de gerundio. Gerundio es cuando tiene un ING ahí. Ahí dice teaching. My teacher is good at teaching. Dice, mi profesor es bueno para enseñar. Si nos dimos cuenta, teníamos la preposición ahí. Y el verbo a continuación estaba con ING. Qué facilito. ¿No es cierto? ¿Está fácil? No está fácil. Bueno, reforcemos un poquito más con este siguiente ejercicio. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo con good at. Y miren, dice, I am good at playing soccer. A ver, quiero que me digan en la casa, ¿qué está diciendo ahí? Ese famoso jugador de fútbol dice, I am good at playing soccer. I am good at playing soccer. Yo soy bueno para jugar fútbol soccer. ¿Sí? Observen que el verbo play está en ING. Soy bueno para jugar soccer. Se dice, I'm good at playing soccer. La preposición está antes del verbo y el verbo contiene el ING, está en gerundio. Así que es muy fácil si ustedes quieren decir, por ejemplo, si son buenos para leer, son buenos para cocinar, son buenos para nadar, muy fácil pueden decir, I am good at, y luego le ponen el verbo. Por ejemplo, soy bueno para nadar, dicen, I am good at swimming. El verbo tiene que ir en ING. ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se dice? Si es que ustedes no son buenos para algo, por ejemplo, si son malos para algo, por ejemplo, dicen, dicen, yo soy malo para cocinar, yo soy malo para los idiomas, yo soy malo para jugar fútbol. ¿Cómo se dice yo soy malo para? Vamos a ver cómo se dice. Ok, y ahí tenemos un ejemplo muy clarito. Miren, dice: My father is bad at cooking. Observen que hemos cambiado el adjetivo good por el adjetivo bad. ¿Qué quiere decir bad? Quiere decir malo. My father is bad at cooking. Dice, mi papá es malo para cocinar. He's bad at cooking. Qué facilito. Y ahí tenemos esa preposición. Observen que el verbo cook se encuentra con ing. My father is bad at cooking. ¡Qué facilito! Sí, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto cómo se dice, yo soy bueno para esto. I'm good at cooking. ¿Soy malo para cocinar? I'm bad at cooking. Pero veamos otro ejemplo. ¿Cómo se diría en inglés, soy malo para cantar? Yeah. Ok. He is bad at singing. He is Bad at singing. ¿Ok? Dice, él es malo para cantar. He is bad at singing. He's bad at singing. Es malo para cantar, muy malo para cantar. Miren cómo tenemos la preposición ahí y el verbo está con ING. ING, súper, súper fácil, ¿no es cierto? Entonces, antes de seguir con los ejemplos, miren. Aprendamos cómo se dice soy bueno para algo, o soy malo para algo. Super fácil, super sencillo. Pueden poner algo así. I am good at. Sí, soy bueno para. Y si no son tan buenos, pues ponen I am bad at. Aquí dice soy bueno para, aquí soy malo para. Y aquí vamos a poner cualquier verbo que ustedes se ocurran. Yo, por ejemplo, soy bueno para hablar inglés. Entonces, ¿qué digo? I am good at, y pongo aquí, speaking, speak, sorry, I am good at speaking English. I'm good at speaking English. Bueno, en mis épocas, cuando era nadador, yo podía decir, soy bueno para nadar. ¿Cómo digo, I am good at swimming? <coughs> <coughs> Perdón, sorry. Bueno, también soy bueno <coughs> para manejar bicicleta. ¿Cómo digo? I'm, soy bueno para manejar bicicleta. I'm good at riding. Ah, bueno, que aquí diría con doble de riding. My bike. Sí, si ustedes son buenos para dibujar, pues dirían I'm good at drawing. Drawing. Soy bueno para dibujar, etcétera. Miren, soy bueno para. En cambio, ¿cómo digo soy malo para? Yo soy malo para cocinar. Hay que ser honestos. Entonces digo, I am bad at cooking. Miren el verbo en ing. Y soy terrible para cantar, digo, soy pésimo para cantar, I am bad at singing. am bad at singing. También soy malo pues para, para bailar. Pésimo para bailar, pésimo para bailar. Entonces, ¿cómo digo soy malo para bailar? I'm bad at dancing. ¿OK? Miren, qué facilito con esta clase, ¿sí? Para decir soy bueno para, digo I'm good at, y le pongo el verbo. Si digo soy malo para, I am bad at. Vamos a ver más ejemplos. ¿Qué les parece? Miren, ahí tenemos otro ejemplo, tenemos otra preposición, ya no tenemos la preposición at, ¿sí? Tenemos otra preposición que le vemos ahí, dice before. ¿Qué quiere decir before? Quiere decir antes, pero en ese caso quiere decir antes de. Y el ejemplo dice, I clean my room before leaving for work. ¿Qué está diciendo? Dice, yo limpio mi habitación antes de salir al trabajo. So I clean my room before leaving for work. Dice, limpio mi habitación antes de salir al trabajo. Observen que el verbo leave, que está ahí con ing, significa salir o marcharse. ¿Okay? Muy, muy bueno el ejemplo que acabamos de ver. Tenemos otro ejemplo con before. Y muy importante que hagamos esto antes de comer. ¿Qué dice? I wash my hands before eating lunch. I wash my hands before eating lunch. Dice, yo lavo mis manos o me lavo las manos antes de comer el almuerzo o antes de almorzar. Observen cómo el verbo... Eat se encuentra con ing. I wash my hands before eating lunch. Dice, me lavo las manos antes de almorzar, antes de comer el almuerzo. Muy importante que ustedes eh, eh, puedan notar que el before, que es la preposición, está antes del verbo y el verbo está con ing. Muy importante esa regla que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo también con otra preposición. Miren lo que tenemos. Ahora tenemos la preposición after. ¿Qué quiere decir after? After significa después de. Después de. He does the dishes after having dinner. ¿Qué quiere decir esa oración? He does the dishes after having dinner. El verbo does the dishes quiere decir Lavar los platos o literalmente dice hacer los platos. Para decir en inglés yo lavo los platos se dice I do the dishes, pero como tenemos ahí el caso de he, tenemos que utilizar la tercera persona. He does the dishes. Él lava los platos after having dinner. Después de cenar. Miren que el verbo have se encuentra en ing. No se olviden que Have dinner quiere decir cenar o servirse la cena o comer la cena. So he does the dishes after having dinner. ¿Ok? Tenemos más ejemplos. Miren el siguiente. I go to the gym after leaving work. I go to the gym after leaving work. ¿Qué quiere decir eso? Voy al gimnasio después de. Salir, recuerden, habíamos visto este, adjet, este verbo, perdón, leave, que quiere decir salir de, ¿ok? I go to the gym after leaving work. Dice, yo voy al gimnasio después de salir del trabajo o dejar el trabajo, ¿ok? So after leaving work, I go to the gym. Muy importante, estamos aprendiendo cómo utilizar esta regla de aquí. Ahora vamos a ver... Otro ejemplo, miren, muy importante el que viene. Ok, happy. I am happy about something. Miren, ahí tenemos el ejercicio. I am happy about, about going on vacation. Miren, tenemos otra preposición. ¿Qué significa about? Literalmente, about quiere decir acerca de o sobre. Pero cuando lo unimos con el adjetivo happy, quiere decir por. Por ejemplo, I am happy about, dice, estoy feliz de o estoy feliz por. Y en ese ejemplo, quiere decir, estoy feliz de irme de vacaciones. Eso es lo que quiere decir. I am happy about going on vacation. So I'm happy about going on vacation. Dice, estoy feliz de irme de vacaciones. Así que si ustedes quieren decir que están felices de algo o felices sobre algo, tienen que utilizar happy about. En el ejemplo, bueno, el, <coughs> el tema central no es saber qué significa about, sino que comprender que es una preposición y después de la preposición, observen que el verbo go está con ing. I'm happy about going on vacation. Estoy feliz de irme de vacaciones. Muy bien. Vamos a ver otro SO con el mismo, el mismo adjetivo happy y la preposición about. Miren este. She is happy about buying a new car. She is happy about, about buying a new car. Vamos a repetirlo más despacito para que ustedes puedan pronunciarlo igual. She is happy about buying a new car. Dice, ella está feliz de comprarse un nuevo carro. Está feliz por o está feliz por comprarse este nuevo carro. So, she is happy about buying a new car. ¿Sí? Observen que el verbo buy se encuentra en gerundio, es decir, tiene ing. Muy importante porque estamos cumpliendo la regla que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos a ver dos ejemplos más. Oh, miren, y ella, pues muy sincera, la chica de la foto, dice, I'm not interested in taking math lessons. Dice, I'm not interested in taking math lessons. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo la chica de la foto? Dice, no estoy interesada en tomar, miren, en coger en tomar lecciones o clases de matemáticas. So she's not interested in taking math lessons. She is not interested in taking math lessons. Observe que luego de la preposición in el verbo está con ing. in taking. So she's not interested in taking math lessons. ¿Okay? Y vamos a ver el último ejercicio. Okay. En cambio el, el joven de ahí sí está interesado y dice I'm interested in learning how to cook. So he is very interested in learning how to cook. Está muy interesado. ¿Qué dice? Estoy interesado en aprender cómo cocinar. I'm interested in learning how to cook. Observen cómo el verbo learn se encuentra con ing, ya que. Está, pues antes tenemos la preposición in y habíamos aprendido en la clase del día de hoy que luego de una preposición el verbo siempre va con ing. Antes de concluir la clase del día de hoy, ¿qué les parece si vemos el resumen de lo que aprendimos hoy? Ok, hoy, hoy habíamos visto esta regla gramatical: que luego de una preposición el verbo va con ing. El verbo va a ir con ING. Ahí el ejemplo muy, muy clarito. Miren lo que nos dice, I'm good at speaking English. I'm good at speaking English. ¿Qué quiere decir? Yo soy bueno para hablar inglés. I'm good at speaking English. O el otro ejemplo, I'm happy about going on vacation. Dice, Estoy feliz de ir de vacaciones. Lo importante es fijarnos que luego de la preposición el verbo va con ing. Muy, muy importante la clase que hemos aprendido para hoy. Y no se olviden que si ustedes quieren ver más lecciones, más clases, tenemos a completa disposición de ustedes todas las lecciones que estamos tratando aquí en Talk. En Facebook nos pueden encontrar como Talk y en YouTube a través de este, eh, bueno, nos, tenemos el canal de YouTube como UTV en línea, UTV Online. Así que ustedes nos pueden encontrar en esas dos de nuestras redes sociales para que se vayan informando más y también no se olviden que cada lección, cada clase que damos en TOC tiene una hoja de trabajo. El objetivo de estas hojas de trabajo sí es para que ustedes vayan reforzando lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Este es un curso completamente gratuito para que ustedes vayan aprendiendo y se motiven a aprender inglés. Esperamos que sea de mucha ayuda y no se olviden que el día de mañana nos vemos con más inglés okay? Thank you very much for being here with us. I hope to see you tomorrow next class. Bye bye